los que no me conocen, soy Andrés Montaño, presidente del Urbi Shimbal, empresa de modificación y la búsqueda de un mejor sonido para los platillos y tambores. Hoy tenemos un live muy interesante con el señor Nelson Amarillo, uno de los bateristas más influyentes en Colombia y en muchas partes del mundo. Vamos hoy a hablar con él sobre pues, su trayectoria, sobre sus historias, anécdotas, y pues ya él pronto estará aquí con nosotros. Ya se unirá a este live y lo invitaremos a nuestra sala de Urbi Shimbal. Hola, Andresito. Hola, ¿cómo estás, Nelson? Buenas noches. Bien, bien. Feliz de hablar contigo, hermano, compartir ese tiempo. No, hermanas. Qué chévere, gracias de verdad por estar aquí con nosotros en este espectacular tiempo, en este live. Y bueno, vamos a... Ahí ya tenemos mucha gente conectada. Ahí tenemos ya tu querido amigo Pablo Bernal, también está por ahí conectado. Hay varios que están ahí ya saludándote. Bueno, saluda a la gente y para comenzar en materia, salúdalos y empezamos. Nada, aquí con mi nuevo look, cuarentenero, o cuarenteñero, pues. Nada, tocaba ya, mira, pelarme porque estaba como unos pelitos raros y todo, entonces tocaba. Ahora dicen que tiene más pelo los platillos. Exacto. Ah, pues yo feliz de estar en este momento pues con todos ustedes compartiendo pues algunas experiencias de las que he tenido y oportunidades, y feliz de ver también ahí a mis amigos. Está Pablito, está Juan Camilo Benzola, nada, feliz de verdad, feliz de poder hablar con ellos y compartir un poco de mi vida. Claro, la idea es pasar aquí un momento bien ameno, bien agradable, y bueno, vamos a entrar en materia con el señor Nelson Amarillo Gabanzo. Ahí estamos. Nombre de pila y todo. Bueno, Nelson, 24 años de experiencia, ¿cierto? Ya 24 años de experiencia. Hoy te vemos todos los días en el canal Caracol, en el programa Día a Día, allí tocando. Cuéntanos de tus inicios. Cuéntanos de cómo fue tu encuentro con la música. Bueno, Andresito, pues no fue hace cuando tenía 14 años, pues realmente fue estrellarme con la música. Pues siempre he sido amante de ella, pero la verdad pues no, nunca pensé ser músico ni dedicarme realmente, dedicarme a la música fue un poco tardío, pero bueno, me encontré con ella a los 14 años con unos amigos que coincidencialmente son los sobrinos de Nelson Gómez, el dueño de la Fernando Sor. Entonces, okay. Ellos, bueno, la escuela era muy pequeña y en una Navidad ellos tocaban su guitarra, yo cogí un tamborcito de Colombia así con unos lapicitos y no, armemos una banda, y yo, pero yo no sé tocar batería, mi tío tiene una escuela de música, mañana vayamos. Y bueno, al otro día estaba yo matriculándome en la escuela cuando tenía 14 años en la Fernando Sor. Mira. O sea que literalmente estrellándote. Sí, 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 fue así. Pues digamos, por parte de mi papá, los amarillos todos son músicos. Bueno, algunos se dedican, otros no, pero todos tocan algo. Sin embargo, pues yo estaba como lejos de ellos, entonces no era como que, ah, mis primos tocan, entonces yo también voy a tocar, sino no, realmente fue así como estrellarme y bueno, y después se ha convertido obviamente en una pasión. En esos inicios, ¿qué música escuchabas? Uy, para los 14 años, súper rockero, es más, todo lo que no fuera rock, no me gustaba ni la salsa, y de ahí para abajo. ¡Ah, caray! O sea, nada. Y mira, y hoy dándole una clase a David Wecker de música colombiana. Oye, qué vueltas. A ese puntico vamos a llegar más adelante. Cuando vemos... ¿Eh? ¿Cómo? El rock. Mis bandas era, ahorita era pues por supuesto Led Zeppelin,
Con John Bonham, afortunadamente, esa es todavía mi banda favorita de rock. Bueno, Y tuviste una muy buena influencia ahí. claro, encontrarme con ese señor era como de una vez la Biblia, la batería, y bueno, traté de escudriñar o entender qué es lo que está haciendo el señor con el ritmo. Entonces, pues nada, y después ahí en adelante estuve, realmente solo estuve estudiando un mes en la escuela y me salí. Sin embargo, ahí, bueno, me dieron unas bases muy buenas. Sabes que no me acuerdo de mi profe, tuve dos profes en ese mes, pero no recuerdo, uno era de la Filarmónica y otro, bueno, no recuerdo el nombre de ellos, sin embargo, los padres fueron muy buenos, me mostraron el stick control y bueno, la batería. Entonces en mi casa, pues no tenía batería, sin embargo, entendía ya cómo funcionaba, cogí unos platos de lata de mi mamá, canecas y monenillo, que es el de batir el chocolate en el pie, amárralo y pégale a la caneca, entonces bombo, hi-hat y redoblante ya. Ahí para Ahí adelante. solucionaste. Sacaba la música de Zeppelin, de Doors, de Jimi Hendrix, Janis Joplin, eso eran mis influencias. Y tremendos personajes, no estamos hablando de cualquier temitas. Sí, O sea, exacto. estábamos hablando de que... Y bueno, eso es setentero y en ese tiempo se escuchaba, bueno, era Nirvana, la época de Nirvana, y bueno, esos eran. Cuando ya empezaste a... ¿En qué momento ya Nelson dice, bueno, voy a empezar como que a ponerme serio en esto, veo que me está funcionando? Nada, nunca, nunca, pues serio nunca, nunca ha sido, nunca ha sido nada serio, siempre ha sido una. Pues mi alegría, mi forma de ser feliz, pues esto serio nunca ha sido, entre comillas, pues. Pero entré a tocar a una iglesia cristiana. Bueno, primero estuve, todo fue como dándose en los sueños. Yo siento que esto ha sido una vida de alcanzar metas y obtener oportunidades y bendiciones. Para mí son bendiciones. Entonces, nada, entré a una iglesia como creyente y después de como un año me hicieron audición y comencé a tocar en la iglesia. Esa iglesia se llama Misión Carismática Internacional y es una iglesia muy grande. Entonces, Pues pues era un concierto, cada vez que tocaba era un concierto prácticamente. Eran conciertos y yo era un niñito. Cuando entré a la iglesia a tocar, tenía 16 años, 17 años. Y pues yo era muy chistoso porque ahora sé qué batería había. Había una Yamaha Bicorne así increíble, era increíble. ¿Todavía está esa batería por ahí? Yamaha te llamaba. Pues eso es una cosa bella porque yo, pues como no tenía batería ni nada, incluso estando en la iglesia no tenía batería. Yo le oraba a Dios de que quería una batería. Y yo quería una batería como esa que estaba ahí. Pues después me enteré que era Yamaha y bueno, en fin. Entonces cuando tocaba en la iglesia, pues era muy curioso porque era como aprender sobre la marcha. Ya están los cantantes ahí, tienes que acompañarlos, tienes que hacer las dinámicas, entender cómo funcionaba la música, la estrofa, el coro, bueno, los solos de guitarra, ¿verdad? Ya era así, sin embargo, pues yo, pues no tocaba, yo creo que tocaba muy mal, pero pues me aceptaban así. Entonces, pues sí, tocaba todos los días. Eso fue una entrega total a Dios y a la batería. Afortunadamente, eso fue una escuela muy bonita porque yo tocaba todos los días a las 6 de la mañana en la Es que batería. eso ha sido un común denominador acá en muchos de los que han comenzado en las iglesias. O sea, creo que ese entrenamiento no lo tiene ninguno. O sea, todos los días, toque, toque, toque. Y los sábados era que si el ensayo, el servicio de jóvenes y preparando el culto del domingo, que son 3 hasta 4 dependiendo la iglesia. Claro, Entonces... eso es aprender ya en la marcha, eso es cocinando de frente y quemándose y a veces quedando bien la comida y a veces quedando mal. Entonces tocaba todos los días, a las 6 de la mañana me iba en bicicleta, llegaba
fresco ahí a la tocada, tocaba martes y jueves a las 10, jueves por la noche, y los domingos tocaba en el Campín, en el Coliseo del Campín, que ahora se llama Movistar Arena. Entonces, sí, chistoso, porque además había mucha gente. En la iglesia los domingos había 10.000, 15.000 personas. Era una cosa muy grande. Y bueno, yo estaba en ese escenario, afortunadamente, y pues con una responsabilidad grande. Y soñando con eso. Sin embargo, bueno, terminé el colegio. Yo estaba todavía en el colegio. Entonces... ¿Sí? Sí, tenía, no había terminado bachillerato, 16, sí, no estaba en el colegio todavía. Entonces, terminó el colegio y bueno, ya tocó batería y tal, pero pues hay que estudiar una cosa seria. No, o sea, además que no sabía de qué vivían los músicos, ni cómo, cuánto les pagaban, ni en dónde trabajaban, ni, o sea, nada. O sea, en ese momento tú estabas... por tocar, por el amor a la iglesia, a Dios, estabas allí gozando, digamos. Pero ya cuando tú dices, bueno, quiero empezar como que a ganar, quiero que dedicar mi vida a la música, pero ya como profesión, ahí es donde quiero... Porque me pasó lo mismo, Pablo, también estudié otra carrera. Yo estudié con... ¡Ajá! En la Universidad Nacional, y eso entré así, o sea, compramos el formulario con mi mamá y bueno, ¿y qué? ¿Yo qué voy a estudiar acá? Yo no me gusta nada de esto, ¿qué? Y a pinochazo realmente escogí contaduría. Y pasé el examen y me quedé en la entonces, pues, aquí estamos. Pero te graduaste. No alcancé. Ah, bueno, Pablo sí se graduó, él entregó el papelito y dijo, bueno, muchísimas gracias. Esa plática se perdió. Sí, él perdió más plata y más tiempo que yo. No, afortunadamente me encontré con una escuela que hizo un distrito que se llamaba Tejedores de Sociedad. Me estrellé, algún amigo me la recomendó. Y entonces ahí yo vi, ahí en este momento, cuando me fui a Tejedores, ya no estaba tocando en la iglesia. Okay. Entonces ya no tenía batería. Ya no tenía dónde tocar, ya no tenía público, ya no, ya nada, o sea, cero, no tenía nada. Solo estaba en la universidad. Entonces, ahí me encuentro con unos personajes que cambiaron todo el trayecto de mi vida. Pues todos eran las estrellas, son unas estrellas para mí. Encontré los profes de batería, eran Ítalo Lambouglia. ¿Por aquí va a estar también Ítalo? ¿Por aquí va a estar en tus vidas? Entonces, cuando yo vi a esto, bueno, Ítalo en ese entonces tocaba con Shakira, y entonces eso era, o sea, era como un mito, una leyenda urbana, y entonces llegaba así con su cabello largo y un gabán así negro y gafas oscuras, y yo no lo había visto, ¿no? El renegado. Éramos como 30, 40 bateristas, había un montón de bateristas, y cuando lo veo yo, no, esto es una estrella. Y veo Orián, y ya había tenido una carrera, él ya tenía, veía tocando con un montón de gente, y él tiene como 3 años, 4 años más que yo, nomás. Sorprendente, y verlo como tocar como él, increíble. Ahí vi a Chato Rivas, a mi amigo Juan Carlos Rivas, que pues, es entrañable, mi maestro, todavía es mi maestro y mi gran amigo. Es curioso porque todos mis profes de ese entonces ahora toco con ellos. Con Sergio Solano, con Alex Martínez, ellos eran los profes de la escuela, ahora toco con ellos y son mis amigos. Entonces encontrarme con ellos fue como alucinante, ver estos músicos, yo ahí, o sea, todavía no sabía en qué trabajaban, cuánto ganaban, si vivían de la música, no, yo quería ser como ellos. Estar ahí ya. De una vez, entonces... comencé a estar en los huecos de la universidad, a ir a Tejedores, y resulta que Urián nos enseñaba taquetina, y eso para mí era increíble, y me tocaba volver a la universidad. ¿Tú crees que yo volvía? Pues no volvía. Entonces perdí todas las materias. En ese semestre perdí las 5 materias, perdí 4, y me sacaron de la universidad. O sea, tú eras de los que iba a la universidad y te preguntaban, disculpe, ¿quién viene a buscar? Sí, no, yo no sabía, me trataba los
mis compañeros, yo estaba desconectado, no sabía qué trabajo dejaban, no sabía nada, absolutamente nada de la universidad, obviamente, pues me tiré todas las materias y me sacaron. Oye, mira, saludemos aquí, están tus marcas, ahí está Baby Amarra, Gama, ahí están, saludos también a Carlitos de Bófulus, un saludo también a todos los que están ahí conectados, de verdad, un abrazo aquí virtual, gracias por estar aquí escuchando en este espacio estas historias que son maravillosas y de bastante crecimiento. No, entonces, pero la amistad de ustedes, de Andresito, de Carlos, de Dave, es una fortuna para mí. Yo cuando hablo con ellos, y ahora se los digo, estoy muy, muy, muy agradecido con ellos porque han sido un soporte, una ayuda, un consejo, una disponibilidad para lo que yo hago, para mí. Incluso son amigos súper cercanos, en par patadas, pues, en par de momentos, en par de conversaciones. Son íntimos amigos, yo conozco sus vidas y ellos conocen la mía, conocen mis desafíos, yo conozco algunos de los de ellos. Son grandes amigos y pues más apoyo que sus marcas, pues imagínate, no me puedo sentir mal. Bueno, papá, qué chévere. Bueno, aquí, entonces, esa es, digamos, que la primera parte de tu progreso. Sí. Hoy vemos que lo en producciones, ya más que todo, ahí están las fusiones con la música colombiana. ¿Cómo fue ese acercamiento con la música colombiana? ¿Dónde se partió ahí esa historia de que al chico que no le gustaba sino de Led Zeppelin para adelante, a llegar a ese contacto, cómo fue? Pues hubo varios cortes, digamos, cuando entré. Bueno, hablemos de esos cortes. Entrar a la iglesia también, la música cambió muchísimo, porque ya era como música pop y un poco de rock, pero poquito, pues más, era más pop y eran unos ritmos, pues no era rock. Entonces ya pues tuve que tener el gusto por ello. Sin embargo, cuando dejó de tocar en la iglesia y comenzó a ir a Tejedor de Sociedad, entonces todos comenzaron a hablar del jazz, ¿no? Estaba Teto Campo, estaba... Claro. Bueno, todos eran músicos de jazz. El Chat, Peregio, que tocaba fusión y todo. Urián, tocaba mucho con Antonio Arnedo, con Eddie Martínez. Entonces comenzaron todos a hablar de jazz y jazz y jazz y jazz. Pero ¿qué música es? Qué raro. Entonces también desde el principio opté por hallarle el gusto, ¿no? No es una música que estuvo cerca a mí. Sin embargo, esto me gusta. Veo que muchos buenos músicos en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, se dedican a tocar jazz. Entonces debe ser una música chévere, más elaborada o elaborada en otro sentido. Bueno, algo que me inquietó, porque yo tenía una inquietud ya ahí, cuando me decía, bueno, perdí la universidad, entonces ahí sí, perdí la universidad, entonces en mi casa eso fue el acabose. O sea, ¿y ahora usted qué? Perdió. ¿Qué va a hacer? Perdió porque se puso a ver clases de música, está loco, ¿y ahora qué va a hacer? No está en la iglesia, no está en la universidad, no me va a poner a tocar. Entonces ya no tenía nada más que hacer, sino tocar batería. Entonces yo, Urián, lo aprecio muchísimo, él es mi gran maestro. Y afortunadamente no se fastidió de mí, porque él dictaba dos jornadas, en la mañana y en la tarde, a distintas personas. Uno escogía a la mañana o a la tarde, y él me dejaba estar todo el día. Entonces yo me quedaba todo el día, incluso cuando él se iba a almorzar, yo me le pegaba. Urián, mira, yo no conozco esto, ¿cómo es que tú haces esto? ¿Cómo? Y él coma y hable conmigo. Y coma y hable conmigo. El alumno intenso. Sí, era muy intenso. Lo chévere es que él me retaba. Él me retaba y me decía, bueno, ¿quiere aprender esto? Bueno, me escribía ahí cosas con taquetina. Siempre usábamos taquetina. Y al otro día yo se lo traía. Entonces él ve este muchacho. Ta, ta, ta. El caso fue que ahí fue que decidí ser baterista. Ser músico. No sabía, todavía no sabía qué vivía, ni de qué iba a vivir, ni nada. Yo... Ni que te tocaba aprender lectura, todo ese proyecto. No, nada de nada, sino dije, me voy a meter de frente. Ah, también fue... ¿En ese momento ya tenías cuántos años?
Yo me salí de la universidad a los 19. A los 19 años, sí, claro, estuve como de los 18, bueno, 17 a los 19, bueno, por ahí más o menos son las cuentas. Sí, casi cumplir 20. Entonces ahí dije, no, voy a ser baterista. Y entonces lo chévere es que habíamos muchos bateristas, ¿no? O sea, Mira lo que te escriben ahí, y la jugada de microfútbol el tejedor es a mediodía. Edwin Ah, sí. Mendiola. No, ahí se armó unos parches muy chéveres. Ahí conocí a Gregorio, ahí conocí a tantos amigos. Gregorio, ¿verdad? Hablando de fútbol. Ay, eso hay que verlo, hermano. Bueno, fíjate que yo no jugué tanto. Bueno, creo que algunas veces sí, güey, pero yo me la pasaba era atrás de Urián. No, me la pasaba el mediodía atrás de Urián y viendo a, bueno, una anécdota, y yo se la contaba el otro día al Chato. Y decía, mi primera imagen de usted, mi primera imagen tuya es una cosa de Hollywood, porque el Chato tenía una cola, una trenza que le llegaba hasta la cintura, ¿sí? El todo medio cabello Okay. junto, y pantalón de cuero, ¿no? O sea, súper pinta, y se bajaba en un carro viejísimo, como un Cadillac, cosa así viejísima, rosado. Como convertible, yo no me acuerdo si era convertible o no. Eso era el último. Esto era Black Sabbath, no era rockstar así, y esa fue mi primera imagen del chat. Todo para mí, eso fue ver unas glorias realmente, ver unas glorias ahí. Entonces, bueno, como Bueno, tenía. ¿qué le aprende? Porque uno aprende de cada persona que llega a su vida. De esas personas, ¿qué le aprendiste a cada uno, aunque no fuesen bateristas? ¿Qué hoy día aportaron a lo que es Nelson Amarillo? Pues en general todos, bueno, el chatico ha sido un impulso para mí, grande, un apoyo grande, un amigo fiel. Siempre lo que más aprendí de ellos en ese tiempo fue su sencillez y su humildad, porque a pesar de que eran unos súper músicos, grandes músicos, los mejores músicos. Sí, en esa época lo que Pablo estaba contando, Teto ya estaba en eso. Sí, eso Claro. fue 99, 2000, más o menos. 99, 89. Sí, 99, 2000 fue eso. 2001. Claro, Teto ya llevaba una carrera muy grande, larga, junto a Pablo, Alex Martínez también, Chato, Ítalo, tocaban Ya tenían mucho nombre. Claro, entonces a pesar de eso, ellos eran súper nobles, sencillos, accesibles. O sea, uno podía compartir con ellos y no había problema, no había como que no puede estar conmigo o algo así. Había aceite. Aprendí, sí, no, cero aceite, ellos cero, cero aceite. Aprendí eso de ellos y también la disciplina. O sea, se notaba mucho que eran muy aplicados, muy estudiosos. Urián era muy aplicado, hacía unas cosas interesantísimas y muy difíciles. Y eso obviamente no se logra con el talento. Entonces aprendí que tu talento llega hasta cierto punto, ¿sí? Y logras cosas fáciles, fácilmente, las logras rápidamente, perdón. Y si quieres llegar, ahí llegas y hay un techo que está hecho con concreto así, pero mal. De ahí, si quieres comenzar a subir, es súper lento el proceso de aquí para arriba. Lo que pasa es que hay mucha gente que llega aquí. Fácil, facilito. Talentosos, muy talentosos. De aquí para arriba ya les da pereza. Entonces estudian ya, dicen, uy, no, me está costando mucho, ya comienzan a apaciguarse. La ley del menor esfuerzo, ya con eso me está yendo bien. Entonces ahí ya es una guerra ya de cabecitas. O sea, ya es como que todo se logra más lento, te cuesta todo más, tienes que estudiar más tiempo y todo eso. Entonces yo aprendí de ellos eso, su disciplina, su pasión. Pues somos muy apasionados por la música, ¿no? Por tocarla, por apreciarla, por tener un gusto, por ayudar a las otras personas, por tener una buena relación, ¿no? Porque cuando tú tocas con tus amigos, pues estás mucho tiempo
O sea, realmente el tiempo que estás con ellos tocando es una hora y media en escenario. Pero Así abajo, es. abajo son tus padres, son tus amigos, son tu familia, tienes que dormir con ellos en la misma habitación, con lo que tu roommate tiene, pues tienes que hablar con él y ser cordial y, ¿me entiendes? Se convierten en tu familia. Entonces, de ellos hacer pues un poco mejor persona, creo yo. Cuando ya se empiezas a ponerte, digamos, ya en tu estudio la lectura, hoy te caracterizas por tener una lectura excelente, te buscan mucho para sesión precisamente por eso. ¿Qué consejo le das a los bateristas que de pronto hoy dicen, no, yo con que tenga una buena pegada, con que me aprenda fácil las canciones, yo voy para adelante? Eso es. Yo creo que eso es una de las grandes, grandes aprendizajes que he tenido, porque yo creo que incluso lo que hago ahora ni siquiera es por tocar bien batería, sino creo que a lo que me dedico ahora mayormente es porque leo. Porque leo. Yo les llamo fábricas de música. Sí, son fábricas de música. A diario tienes que estar montando mucha música nueva. Ni siquiera que la has escuchado antes nunca. Ni siquiera, por ejemplo, en el programa los artistas van a hacer nuevos lanzamientos. O sea, es una canción que ni siquiera sonaba en radio. Nunca. Ah, aquí vamos a hacer el lanzamiento. Entonces, es una canción que nunca se ha escuchado. Sin embargo, tampoco hay tiempo para ensayarla ni, hey, ven, vamos a, no sé, si Ustedes nunca ensayan no ensayan nunca en el programa. antes no, ah, o sea, digas antes no, ensayamos el mismo día. Ah, caray. Sí, el mismo día, digamos, la directora del programa nos dice, mira, mañana viene, y además todos los géneros son bien, demasiado diversos, entonces viene Silvestre Dangond, viene Jorge Celedón, por decir algo, y en el mismo programa, a veces ni siquiera es el otro día, viene Franci o... Jonales Castaño, que es de música popular. Y también en el mismo programa puede estar Mr. Black, puede estar un reggaetonero, Un set list, pero bien variado. o sea, puede estar cualquiera de esos. Y uno tiene que tocar con ellos, pues la idea de la banda dentro del programa es tocar con los artistas. Entonces nos dicen, mira, aquí va a tocar esta canción y esta versión. Entonces se hacen papeles, los hace el bajista y el Lo bajista. hacen en el momento, ahí en el momento también. El día anterior, te digo, Ah, en el okay. día anterior, dice, mañana van a venir estos artistas y van a cantar estas canciones, estas versiones. A él le toca camellar también, a montarse a hacer papeles. Cristian Barreto, que es el bajista, y Miguel Restrepo, que es el pianista, ellos dos sacan los papeles, las guías. Pues mi trabajo es leerlos. Entonces al siguiente día... Y eso que a veces ni siquiera el artista la ensaya con nosotros. Nosotros la ensayamos antes del programa, tocamos las partes y nada, nos echamos la bendición y Dios quiera salga bien. Porque entonces sí, claro, toca Y en vivo. tocando con el artista, pues la idea es no cometer ningún error, porque es terrible, o sea, el ¿Se ha artista. presentado algún error? ¿Sí se ha presentado ese algún bachecito, algo? Ha pasado errores, pero con los niños. Es que hay, sabes que hay unos realities que se llaman La Voz Kids y cosas así. Entonces los niños Sí. van a probar y ellos se ponen nerviosos. Entonces se les olvida la letra o se van para otro lado. Tenían que ir al coro y fueron otra estrofa. Y entonces quedamos nosotros locos porque, como te digo, hay canciones que sí conocemos y hay otras que no. Entonces se va para otro lado y nosotros quedamos con el papel. Como que no sabemos por dónde agarrar y el niño entonces nos comienza a mirar, ¿qué hago? Uy. Y sigue tocando y bueno, y ahí al final, pero ha sido muy pocas veces, generalmente, ha Y sido realmente. los papás del niño dicen la banda se equivocó. No, yo creo que se la denuncia al niño y todo el mundo dice, ah, el niño se equivocó, porque el niño se asusta, eso es muy evidente, el niño, Dios mío, ¿qué hago? Está con el micrófono ahí. Entonces, ese ha sido el tipo de errores, pero el artista pues sabe su canción. Si hay errores de nosotros, bueno, ahí como que los maquillamos un poco y todo, pero tratamos de que eso no pase nunca.
Ya vienes trabajando ya buen tiempo en televisión. Estuviste con 12 millones. 12 millones también era una fábrica de música tremenda. Era una fábrica tremenda. Allá era peor. Allá montábamos 20 temas diarios. ¡Wow! 20 temas diarios en una hora. Uy, ahí están escribiéndote, ahí no te acuerdas de integradores que nos daban la canción el miércoles para tocarle el jueves en la media torta. Oh, eso era una maravilla. Imagínate nosotros tocando la media torta, era una maravilla. Bueno, la canción. Entonces, 12 millones, me estás contando esa experiencia allí también. Sí. Ya ahí tenías, o sea, ya allí, ya Nelson Amarillo leía. Pero en ese proceso de comenzar tu lectura, ¿qué les recomiendas a los que nos están escuchando? ¿Cuáles aconsejas tú? Digamos, como tú mismo lo dijiste, que comenzaste tarde, porque muchos dicen, ah, es que ya estoy tarde, ya no tengo tiempo para eso. Estamos en la cuarentena, tenemos tiempo para todo, dedíquenle el tiempo ahora que pueden. Danos tus técnicas, Nelson. Para ¿Qué te leer, funcionó a ti? para bueno, mi proceso fue chistoso porque en la universidad, cuando estaba en la universidad, escogí una electiva que se llamaba coro universitario, que era el Conservatorio de la Nacional. Entonces llegué allá al conservatorio y todos los del coro eran músicos, instrumentistas, pianistas, bueno, todo, chelista, todo. Pero les tocaba ver su clase de coro. Entonces en el coro yo pues, saqué las copias. La maestra se llama, ah, Dios mío, la maestra, bueno, Elsa Gutiérrez. Elsa Gutiérrez, la maestra de coro de 5 generaciones. Ella creo que todavía está en la universidad. El caso es que, bueno, saqué las copias de Kyrie, el Kyrie, no sé quién, de Bach, yo qué sé, bueno, de algún listo. Y entonces yo, eso era chino para mí. No entendía nada. Nada. Sin embargo, lo que hice fue escuchar a mis amigos, a mis compañeros. Ah, entiendo, dos corcheas funcionan así, pero además solfeadas. Ya entiendo. Estuve un semestre con nota y le dije a la maestra que si me dejaba asistir, estar como asistente, y me dijo que sí. Pues me había aplicado, ya era muy, muy ñoño, entonces iba siempre, estaba ahí, tras, tras, y ella dijo, no, pues hágale. Como asistente, no le doy nota ni nada porque para qué, ya no estaba en la universidad. Entonces continué y estuve 2 años cantando, mal, muy mal, cantando muy mal, pero aprendí a leer. Entonces 2 años ahí estudiando y estaban todos, la maestra me llevaba a todos sus conciertos, todo, y ese fue mi proceso para entender la figuración. ¿Me explico? No es para leer sobre partitura, obviamente, sino las figuras, ok. Después, cuando comencé a tocar, digamos, en bares y todo eso, comenzaron a darme Y ahí charts. te saludan. Ay, Carolina, una amiga del colegio. Saludos, un abrazo grande. Y también cuando le colaboraste con Viajes Sonoros, te están ahí escribiendo. No, claro, con Fitico. Fito es el guitarrista de Maía y tiene una banda buenísima que se llama Viajes Sonoros, ahí estoy tocando con Viajes Sonoros. Bueno, entonces en los bares me pasaban los charts y entendí cómo funcionaba apoyar dentro de cierto género la última corchea. Ok, como ya tenía las figuras, ya las podía leer, entonces, ay, ¿cómo puedo hacer un corte? ¿Dónde tengo que parar? ¿Cómo es la forma? Y ya sabía, como llevaba tocando tanto tiempo, entonces entiendo cómo se debe matizar. Hay unas cosas que no están escritas. Sí, deben ser mucho de gusto y mucho de la experiencia. O sea, no Ya todo. las dinámicas. Sí, entonces tú sabes cómo funciona la música. Entonces ahí comencé a entender un poco más cómo se llevaba la lectura en la tocada, tocando batería. Entonces, sí, yo creo que fue así. O sea, realmente eso son muchos años. Pero otra cosa también, Nelson, una cosa es tocarlo. El que lee, toca. Pero cuando te llega un artista que de pronto vallenato, de pronto no es el género, no sé cuál es el género que de pronto tú menos escuches, y llega al programa, tras que llega un género que nunca escuchas o que muy poco escuchas, y llega con la última producción que nunca has escuchado, ¿cómo haces tú para que se sienta sabroso? Como que, uy, la banda está gozando, se suena No. que el artista se sienta que de verdad le están acompañando. Eso no sé si será un reto para ti también. Pues siempre es un reto,
siempre es un reto porque pues uno no toca con ellos, ¿no? Uno no hace parte de la banda de ellos. Uno a veces la gente se acostumbra a los sonidos de los músicos que lo acompañan. Entonces, digamos, a Maía, creo yo, y espero que, bueno, que le guste tocar conmigo, porque ya llevamos 11 años tocando juntos. Entonces, ella, si hay otro baterista, se siente extraño. Para ella se siente extraña porque no es como la No, acompañan. ya tú eres la banda, ¿sí? Tomar la aprobación de Celedón o de San Juan o de que llegue, de Pipe Peláez o el que sea. Yo escucho las canciones antes, las escucho porque además de enviarnos los papeles también nos envían el audio, así sea una Okay. canción de lanzamiento. Entonces yo entiendo la onda, cómo fue la grabada, cómo la grabaron y ya en vivo ya le meto toda, o sea, ya ahí ya no me puedo poner a pensar si les va a gustar o si no les va a gustar, no, yo le meto toda la ficha y toda la actitud para que la persona no sienta que uno está como con miedo, sino Dinos, Nelson, ¿qué cree? ¿Cuál es tu plus? ¿Cuál es el plus que tiene Nelson Amarillo para que pueda tocar con Maía, Aterciopelados, en el programa 2 de Millones, en Día a Día, en otros programas del canal Caracol, en Musical Chicago, Colombia, La Mojada Eléctrica? O sea, acompañaste a artistas como Mike Sterr, Tom Coster, Vinny Valentino, has estado en la Big Band Bogotá de Jazz, has estado con Eddie. O sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que quieren con Nelson Amarillo? ¿Por qué estas personas quieren tocar contigo? No sé, no sé, que soy buena gente. Yo creo, pero yo creo que soy buena gente, no lo sé. Yo creo, no, no sé qué decir, a ver. Es que es feo hablar de uno, pero yo creo que es como la disciplina, el profesionalismo, la entrega, como que este es mi trabajo y no voy a hacerlo a medias, ¿me explico? Si voy a hacerlo, voy a hacerlo lo mejor posible, porque yo siempre siento que una oportunidad es una puerta que se abre o muchas que se cierran. Entonces, si a mí se me abre una oportunidad, una bendición o alguien me llama, yo digo, esta es mi oportunidad para otras cosas. Y así ha sido realmente. Mira que lo de la televisión fue la fortuna de conocer a César Escola. Lo conocí para un programa de Caracol que se llamaba Angelitos, que eran niños que cantaban. Entonces, y era un programa de 2 días, era una cosa súper cortica. Sin embargo, en los ensayos, un amigo que se llamaba Paul, un bajista increíble, me recomendó, conocí a César y pues toda la música estaba escrita y la toqué. Y de pronto la toqué bien, me parece a mí. Y la toqué bien, y toda la cosa, y no hubo errores, que es a lo que me refiero. O sea, no hubo excusas. Eso es lo que muchas personas de pronto. Bueno, ahí te ayudan, ahí están escribiendo que tu musicalidad y tu facilidad de amoldarse a todo de la mejor manera, y es importante. Uy, hay mucha gente, qué bonito. Por ahí vi a mi hermano. Mira, Paul Rodríguez. Eso. Ahí está. Paul Rodríguez fue mi amigo bajista que me recomendó con César. Y entonces César, siento yo, uy, mira, está, uy, no, qué chévere, están todos los amigos. Ahí están, ahí está, ahí está Maradrúmer, ahí está el Marrón Marañón, de Hermano, Barranquilla. sí, saludos para todos, un abrazo grande. Y San Valenzuela también está ahí. Esa es la vida, ¿no? Tener amigos. Y cada vez que nos vemos, Tesoros. una maravilla, ¿verdad? Con Waldir, con Fito, y eso es lo que estaba diciendo. Cada vez que nos vemos es mis hermanos. Ellos son mis hermanos. Es, Mica, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va todo? Es mis hermanos, entonces una bendición. Nelson, más de 1.000 canciones grabadas, hermano. O sea, eso es espectacular. ¿En Sí. qué género te has sentido más cómodo? ¿Cuál es tu género más cómodo y en cuál te has sentido como que te has tocado, te has tenido que esforzarte un poquito más? Ahí está el chato, ahí está el chato saludándote.
Ay, mira, Chatico. No, ahí está. Ya lo saludé, ya dije toda la historia del Cadillac rosado, ya. esto queda grabado, no te preocupes, que esto mañana está en el canal de YouTube. No, Anita, abrazos para Anita también. Qué placer conocerla. Tremenda baterista. Tremenda baterista, tienes que ver, Anita. Bueno, para seguir contándote, pues, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me gusta toda la música. De pasar de no solo gustarme Led Zeppelin, el rock. Ahora siento que me gusta todo. Realmente siento que toda la música es merecedora de aprecio y admiración, porque toda tiene su cuento. Un bolero tiene mucho cuento. Tocar una ranchera, imagínate que en el canal va mucho música popular. Popular. Y era ajena a mí, o sea, no, yo no había ni tocado la música, ni escuchaba, no la escuchaba. Ahora entiendo, tiene mucho respeto. Hasta tocar eso que uno cree que es más fácil, no es fácil, tiene su cuento. Tiene su forma, o sea, su peso, sí, claro. Tiene su forma de tocar la batería, por ejemplo. Y hay que escuchar mucho. Bueno, en fin, entonces lo que me parece a mí es que trato de tocar de todo. Entonces, si tú me llamas y tocas bolero, me encanta el bolero. Y escucho mucho bolero. Pero si también me llamas a tocar jazz, pues mejores jazzistas que yo hay miles. Pero también me gusta y trato de hacerlo bien. Bueno, no soy el mejor jazzista del mundo, pero trato de hacerlo bien. Y si pero has estado en la Big Band de jazz de Bogotá. Sí, he estado en 7, 8 jazz, he estado muy feliz al parque, porque realmente el jazz ha aportado mucho, muchísimo a mí. También tener la fortuna con la música colombiana, parte es de tejedores, porque Urián es un gran... Tiene su... Mira lo que dice el Chato, que canta muy bien bolero. No mejor que él. El Chatico canta mejores boleros que yo. Pero sí, bueno, ahí le hago la segunda. Sí, volviendo a la música colombiana, fue por Urián, que tiene sonidos enraizados, y él es un apasionado por la música colombiana, y esa pasión me la transmitió. Viene eso, y Alex Martínez era el profe de tejedores, entonces, ¿cómo es cumbia? ¡Guau! ¿Qué es eso? No entiendo. Y entonces comenzaba a mostrarnos el alegre, llamado, la tambora, el maracón, y yo miércoles, bueno, ¿y cómo se puede hacer eso en la batería? Y entonces me pareció un reto, la música colombiana me pareció un reto como instrumentista, como yo miércoles, entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Y cómo puedo hacer yo solo para hacer bailar a la gente? Entonces comenzó como un reto, afortunadamente, bueno, pues después entró a la mojarra eléctrica y eso es otra historia. La mojarra eléctrica es algo que parte también mi vida en dos, porque a través de la mojarra eléctrica he tenido la fortuna de tocar mucha música colombiana, de tocar con muchos músicos o alternar con representantes de la música colombiana muy importantes. Y además de eso, demostrar el folclore a nuestra forma, que es fusionado. Claro. La mujer olímpica tiene un estilo sin igual. Y cumplir el sueño de sacar la música que yo toco fuera del país. Entonces, con la ahí saludo a nuestros amigos de Yamaha. Te están saludando ahí también, los amigos de Yamaha Musical. Ah, no, además en mi casa. Y a Juliancho, mi hermano. Sí, Yamaha, bueno, es que hay que hablar tanto. Ahorita llegamos allá, dale, a ver. ¿Entonces estamos? Sí, entré a la mojarra eléctrica y eso fue una... Mira, ¿sabes cómo entré a la mojarra eléctrica? Por leer. Digamos que mucha gente puede tocar algunas cosas, muchas cosas muy bien, son muy buenos instrumentistas. Y la mojarra eléctrica hizo una audición, entonces fueron como 10 bateristas, o bueno, fueron varios bateristas. El caso es que dejaron una canción para aprenderse. Y llegaban los bateristas y, oye, diciéndole al bajista, oye, me cantas el final. ¿Cómo es que es? ¿Cuál es el tempo? ¿Cómo es el principio? O sea, preguntando, ¿vienes a una audición? Claro, fue poco tiempo, digamos, yo no tuve tiempo de estudiar la tocada, pero yo la escribí. Y yo confiaba
confío en lo que escribo y la repaso y si está bien. Ya si leo mal, ya si es problema. Ah, eso es otra cosa. Pero la escribí bien. Entonces puse mi cuadernito, tal, tal, tal. Y pues tocamos la canción de arriba abajo. Y Jacobo, que era el líder de en ese entonces de la Mojarra, me dijo, en un mes nos vamos para Europa, puedes irte con nosotros. Y yo, pero por supuesto. ¡Wow! Fue la primera vez que salí del país y estuvimos en Londres tocando en el Riverside Studios, donde grababa las películas Charles Chaplin. ¡Wow! Una cantidad de ciudades, pues fue un sueño eso. Y esos viajes y todo se ha dado en gran parte por la Mojarra Eléctrica y mostrando la música colombiana, ¿me entiendes? Eso es una fortuna. O sea, hablando de la música colombiana, de todos tus viajes, pues con la Mojarra Eléctrica has girado no solo con ellos, ya has hecho otras giras también, pues con Maía también. Maía tiene también su groove también allí de fusiones con lo colombiano. Sí. Pero te pasa una experiencia que a muchos bateristas es como el top, es la... Óyeme, ¿cómo esa experiencia con Dave Wecker? Cuéntanos de eso con la Fernando Sol. Pues mira, es que, como decía Pablo ayer, la música colombiana es lo nuestro, ¿me entiendes? Es como... es nuestro lenguaje, es nuestra jerga, es nuestra sangre, es nuestro vecino, nuestro... Me explico, es con lo que es lo tuyo, realmente es tuyo. Y además de ser propio totalmente, es una música súper bonita. Me explico, y hay muchísima música en Colombia, hay demasiada música y toda es buena. Y complicada, si la vas a tocar, es complicada. No es como una música simple, una polka. No, no es una polka ni nada, sino rítmicamente es... bueno, perdón si ofendí a alguien con lo de la polca, pero rítmicamente es complicadísima, ¿me entiendes? Desde los llanos, la región atlántica, Pacífico, el interior, y todas son súper distintas. Entonces, por la música colombiana, y por no, tampoco soy el tipo que más sabe de música colombiana, estoy lejos de saber demasiada música colombiana, pero me ha interesado y he tocado algunas cosas en la batería. Por eso... tuve la fortuna de conocer al Negro Hernández, de conocerlo personalmente. Fue la entrada, mi entrada fue por tocar música colombiana. Hay una cosa que es alucinante para mí. Yo tocaba, cuando conocí al Negro, tocaba en un bar y había un show de música colombiana con bailarines, ¿sí? O sea, una cosa bien bonita, una cosa, incluso era para extranjeros. Y yo le dije al Negro, en una cena, yo le dije, oye, te invito, yo toco en un lugar y me gustaría que fueras, para que vieras, porque él quería escuchar música colombiana y ver cómo se baila. La gente no sabe, fuera de Colombia no sabe. Él no sabía nada de Colombia, ni de música, ni de su baile, ni de nada. Entonces fue allá, pues el acercamiento fue súper bonito, ¿no? Estar cenando con él, con el Negro Hernández, que para mí él fue el primer baterista durísimo que estuvo aquí, no solo un día, estuvo 2 semanas, ¿sabes? Entonces tenerlo aquí, eso era alucinante, y para mí, mi admiración, mi ídolo, ese era mi ídolo. Entonces tenerlo ahí al lado y llevarlo en el carro, ¿dónde quieres ir? Yo lo llevaba, lo subía, lo bajaba, venga, ¿qué quiere? Ta, ta, ta. Eso fue, y mi entrada a eso fue la música colombiana. Él dijo, qué bonito. Incluso eso fue lo que me hizo salir de los bares. Él fue el que me aconsejó. Me dijo, muy chévere lo que haces, pero no debes tocar más en bares. Él fue el que me lo dijo. Okay. Un mes después de eso renuncié y no puedo tocar en bares. ¿Y por qué como tal te dijo eso? ¿Cuál fue su...? Porque yo estaba muy entregado a los bares. ¿Me explico? Okay. O sea, todo el tiempo estaba... Es más, no veía nada más. No, es que eso fue hace mucho tiempo. Fue en el 2000... como 2007. Fue hace muchos años. Y él me dijo que debía estar explorando otras cosas. Entonces, pues, afortunadamente le hice caso. Entonces, por la música colombiana, conocí a Joel Rosenblatt, por la música colombiana,
Bueno, cuando Dave Weckl vino, le pidió referencias a un alumno. Mira, es que Dios es bonito. Le pidió referencias a un alumno mío que se llama Samuel Rivero, con quien estoy muy agradecido. Dijo, oye, Dave Weckl hace pequeñas cursos o pequeñas clínicas o pequeños talleres de los países donde él va, de folclore de cada país. Me explico, si él está, no sé, en Australia, entonces toca algo de acá y hace pequeños clips para su escuela virtual. Entonces le preguntó a Samuelito que a quién le recomendaba, a quién le recomendaba aquí en Colombia para hacer esa clase. Y él me sugirió. Entonces, bueno, más que todo también estaba facilitado porque las clínicas de él fueron la escuela, la Fernando Soro. Claro. Entonces me llamó y imagínate, eso fue. Y yo le decía, mira, tú eres el profesor de todos nosotros en el mundo, tú eres el profesor de todos. Yo comencé a ver, los primeros videos que vi fueron tuyos, del Back to Basics, todos esos videos de la GRP, con Chick Corea, con, bueno. Electric Bank. Sí, yo, o sea, tenerlo al lado. Y yo sentarme a la batería para mostrarle a él algo, eso era como, este no es lo lógico. ¡Qué locura! Eso, ¡irreal! ¡Eso era algo irreal! No, lo lógico es que él esté y me muestre que él lo ha visto todo, lo sabe todo, o sea, de hueco, claro, obviamente es top en el mundo. Entonces, pues claro, súper nervioso y todo, incluso yo creo que se me nota mucho los nervios y todo. Sin embargo, él en su sencillez y todo me permitió mostrarle. Hay un clip pequeño en YouTube, pero eso dura 1 minuto. Pero realmente el video largo, extenso, está es en su página, en la escuela virtual que él tiene. O sea, hay que pagar para verlo completo. Entonces yo le mostré porro, le mostré cumbia, le mostré fandango, le mostré pasillo, le mostré porro chucuano, bueno, varias cosas. Y él quedó como alucinado porque, ¿sabes qué es lo que yo creo que le explota la cabeza a ellos, al negro, a ellos? Son bateristas que han viajado tanto y han escuchado tanta música y llegan y ven algo que nunca han visto. Y además, Y tan variado, o sea, un folclore tan variado. y que es difícil, muy difícil, hallarle gusto, eso hay que sumergirse bastante para poder tocar esto bien. Entonces ellos quedan como ploc, explotan. Incluso él me decía, pero ven, tocando el fandango, ¿cuál es el pulso? O sea, lo más lento, cuéntame. Ah, están 6 octavos, cuéntame. Oh, el pulso es este. Y yo le decía, bueno, aplaude y yo toco. Ah, ya estoy entendiendo un poco. De hueco en esas. Un poco. Pues nada, eso es. Esa es mi graduación. Es como una fortuna, yo digo, es una bendición, Dios que le da a uno unos regalos bien bonitos. Bien, bien, bien Si bonitos. preguntan, si preguntan, Nelson Amarillo, ¿cuál es tu género? ¿Eres un baterista de qué? Yo soy un baterista de nada. No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué podría decirte porque. Porque sí, me gusta la música colombiana, la exploro, pero no soy un súper experto, me parece a mí. Sé varias cosas, pero no soy el sabiondo. Pero mi sangre es rock. O sea, yo comencé con el rock y me apasiona. O sea, si yo toco Highway to Hell con María, yo quedo, ella termina sus conciertos con Highway to Hell de AC/DC. Con solo esa canción, yo quedo como si hubiera tocado Ya. 3 veces. Y tú ves, y alguna persona dirá, uy, pero es que eso es muy fácil, son negras. No, señor, el rock no son solo negras, maestro. El rock es todo tú, todo lo que sacas de tu ser, de tu energía, de tu fuerza, para hacer rock. Entonces yo solo con esa canción, me encanta tocar rock. Si me ponen Si a le tocar. dicen a Nel, si le dicen a Nelson, Nelson, un libro para ser baterista, un libro, Un libro, uff, Dios mío. un método para yo ser baterista. No, mi amigo. Te voy a decir una cosa. Yo no enseño con libros.
ni aprendí con libros.